Mijos, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el chisme sigue, el chisme continúa. Y no me vengan con el cuentico de, ay, no, es que no nos gusta el chisme, es que no nos gusta rajar de nadie. Mentirosos, todos, hombres y mujeres, entramos en el pecadillo. Así que bueno, mijos, sin más, quiero que me acompañen a ver este video acerca de top de los 7 famosos cancelados en México. Estoy curiosa de conocer quiénes son, así que sin más nos fuimos aquí en la descripción. Les voy a dejar los créditos del video original para que vayan, se suscriban y dejen su amor. Al igual que lo hagan por acá con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Cole. Sin más, hagámosle a ver. Hay veces que algunos artistas se alejan del suelo y se sienten soñados cuando creen que han logrado el éxito definitivo, o incluso cuando apenas lo experimentan, siendo aquí cuando muchos de ellos comienzan a mostrar su verdadera calaña, creyéndose intocables. No me toques, soy famosa. Pero algo que definitivamente nunca deben de hacer es meterse con el pueblo mexicano, el cual por las buenas suele ser cálido con casi todo mundo, pero una vez que te metes con su gente, sus costumbres y sobre todo su comida, es raro que salgas bien parado de esta. Es por eso que hoy te traigo esta lista de varios artistas que fueron cancelados o que incluso siguen siendo cancelados por los mexicanos. Quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. Número 7. Después del trágico fallecimiento de su hermana Selena, a finales de los 90s, Abby Quintanilla, quien fuera el escritor de varios éxitos como Amor Prohibido y Como La Flor, creó su propio grupo llamado Cumbia Kings, contando con la ayuda del también compositor y productor Cruz Martínez, con el que alcanzó el éxito comercial casi de forma inmediata desde su primer disco lanzado en 1999, consolidándose de forma tremenda al sacar su segundo disco llamado Shh. De pronto en todos lados de México sonaban los Cumbia Kings. Su sonido de cumbia más popera, moderna y urbana seguía demostrando el gran talento de Ivy al momento de componer. Y todo era gloria hasta que, como siempre, comenzaron los problemas. El 2006 no fue un buen año para el músico, comenzando por el hecho de que decidió separarse del grupo que había co-creado por una supuesta traición de Cruz Martínez, lo que lo obligaría a crear una nueva agrupación bautizada como los Cumbia All Stars, y cuyo primer disco planeaba promocionar por todo México y parte de Latinoamérica. Pero poco antes de esto, gracias a varios noticieros, se volvió viral un video bastante corto en el que se le ve hablando mal de los mexicanos, e incluso de pilón mencionando la palabra con N como si nada. Como era de esperarse, después de esto le llovieron críticas y amenazas de todo tipo, pero el músico se negó a pedir disculpas hasta que la fecha de su gira se iba acercando y vio que el hate no cesaba. Fue entonces cuando decidió hablar y declarar que estaba muy arrepentido de haberse expresado de dicha manera, que en realidad a quienes estaba insultando eran empleados del aeropuerto de Ciudad de México, o bueno, del DF, por problemas que había tenido con ellos, que él estaba muy orgulloso de sus raíces mexicanas y que incluso estaba dispuesto de ir de puerta en puerta para pedirle disculpas a todos los mexicanos. Aún así, los Cumbia Kings y sus derivados poco a poco fueron decayendo en cuanto a popularidad, a tal grado de que para comienzos de la década del 2010 ya casi no se hablaba de ellos. En la actualidad, Cruz Martínez sigue presentándose en México con el nombre original, teniendo un éxito moderado en presentaciones en vivo, mientras Avi sigue como Cumbia All Stars tocando mayormente en pequeños lugares de Estados Unidos, pasando mucho más inadvertido. Esos fueron los años increíbles que nunca voy a olvidar. Número 6. Obviamente no podemos hablar de artistas cancelados en México sin mencionar a Tiziano Ferro. Recuerdo que cuando era niño, este sujeto sonaba por todos lados, y de repente, así sin más, lo dejé de escuchar. Ferro es un cantante italiano que comenzó su carrera formalmente en el año 2001 al lanzar Rosso Relativo, su primer disco. De manera inesperada, este álbum se convirtió en un éxito mucho más grande del que Tiziano esperaba, tanto que incluso se vendió de manera increíble en España, México y Chile,
por lo que el hombre no dudó ni un segundo y comenzó a lanzar sencillos como loco en español que alcanzaron el número uno en estos países. Convencido de que el mercado hispano era una mina de oro, Ferro comenzaría a sacar versiones en español de sus discos al mismo tiempo que los italianos, logrando así un éxito comercial increíble, especialmente en México, donde incluso hasta apareció en programas como Otro Rollo. Para su desgracia, similar a Eybi Quintanilla, el 2006 tampoco fue su año, y es que de estar en la cima del mundo, Tiziano Ferro caería estrepitosamente después de que en distintos programas de TV se diera a conocer cómo se había burlado de las mujeres mexicanas en una entrevista que le hicieron en su país natal. Non è possibile dire che le donne messicane siano le più belle del mondo, con tutto il rispetto, ce la puoi fare, capito? Baffile, quelle... No, adesso si offendono tutte, ho capito, chiediamo scusa. Mi dispiace, no, ma lo sanno anche loro. Io trovo, contrariamente a Tiziano, che le donne messicane siano le più belle del ma mondo. Ma quant'è? Salma Hayek? Lascia stare, dai, lascia stare, te, che si offendono tutti, si offendono tutti. Allora, Un'azione bastante tonta de su parte, ya que hasta el mismo presentador italiano se dio cuenta de las sandeces que estaba diciendo y trató de arreglarlo en el momento, mientras el cantante en su ignorancia insistía que la única mujer bonita mexicana era Salma Hayek. Declaraciones por las cuales incluso hasta ahora, 17 años después, sigue sin ser perdonado por gran parte de los mexicanos que vivieron dicha época. Tiziano regresaría ese mismo año a Otro Rollo, pero esta vez con la cola entre las patas para disculparse y repetir decenas de veces que era un estúpido. He sido una persona muy introvertida. No me gusta hablar y cuando lo hago me puedo equivocar. ¿Te tocó en algún momento ver a mujeres así? Porque al final de cuentas... Fue una estupidez. ¿Tú saliste con chicas mexicanas aquí? Casualmente este país te catapultó a la gente de habla hispana en los Estados Unidos, Centro, Sudamérica. Sí. ¿Qué aquí? ¿Por qué de México se te ocurrió? ¿Por qué la única es Salma Hayek? ¿Sabes por qué? Por estúpido. Es que México es el trampolín de muchísimos artistas para que pasen a Estados Unidos, inclusive Shakira, por ejemplo. O sea, si no hubiera sido por México, ella seguramente no estaría en donde está. Y es tan bobo de morder la mano que le da de comer, literal. 4 años después, en 2010, cuando ya muchos mexicanos habían pasado de su música, Tiziano volvió a ser tendencia cuando salió del closet, por lo que obviamente no se la acabó de nuevo con el público mexicano, que aprovechó para hacer chistes sobre esto, dando a entender que por eso nunca le gustaron las mexicanas. No hay ningún problema, eso no es sorpresa. Yo creo que se equivocó y agarró un charro. Pues mira, ahora hay que plantarle la falda. De su gran niña. Número 5. En el siglo pasado y a inicios de este, la cantante veracruzana Yuridia Canseco, mejor conocida simplemente como Yuri, gozó de mucho éxito en su carrera musical desde los años 80, sabiendo adaptarse a través de los años, lo que la posicionó entre los artistas mexicanos más top, con 40 millones de discos vendidos en su totalidad. Pero para su desgracia, sus opiniones y pensamientos arcaicos comenzaron a pasar factura ante una nueva generación que defiende como nunca los derechos de la gente. Tal como muchos boomers, Yuri habla sin filtro, por lo que especialmente en los últimos años, muchos de sus comentarios han hecho enojar a los mexicanos, ya sea por clasista... Yalitza, mis respetos, yo quiero tener una Yalitza en mi casa. ¿Cómo una persona con este físico, con este...? No importa el físico, es el talento. Estás en Hollywood, tienes que estar muy mexicana, pero muy bonita y un cuerpazo y tú sabes. Y ella es todo lo contrario. O sea, quiere decir que sí se puede triunfar si tienes talento. Homofóbica. ¿Alguna te salió gal? Sí. Está sí, cabrón, horrible, ¿no? Horrible. Algunos noviecitos. No, me preocupé. Ni te tocaba. No, déjate tú eso, me fui a hacer un análisis. El instructivo de vida dice que hombre y mujer. No, yo soy cristiana. De nuevo, igual que Eybi, Yuri se negó a pedir disculpas porque según ella nunca hizo nada malo, pero después de ver cómo perdía público en sus conciertos, de la nada comenzó sospechosamente a querer quedar bien con la comunidad LGBT, realizando incluso una canción y video musical horrible donde la acusaron de querer lucrar con la comunidad. Pero ya era muy tarde, la canción pasó sin pena ni gloria y en la actualidad la cantante se encuentra más desaparecida que nunca. Número 4. Este puesto es algo especial, ya que engloba a dos personas, madre e hija, quienes han dado mucho de qué hablar en los últimos años y por alguna razón siguen como si nada, especialmente hablando de la mamá, quienes han tenido tantas polémicas que estoy 100% seguro que ya sabes de quiénes hablo. Así es, Bárbara y Marta Regil,
un par de artistas que en la actualidad resaltan más por sus polémicas que por lo que se supone que hacen. Bárbara de Regil es una actriz mexicana que comenzó su carrera profesional. Bárbara de Regil sí la conozco porque salió en redes sociales como por unos batidos o algo así y por unos videos de hacer ejercicio. No sabía que tenía una hija y que la hija también hacía contenido, ¿no? Profesional recién en la década pasada, pero su relativa fama llegaría al protagonizar la serie slash novela de Rosario Tijeras. Esta misma producción le abriría puertas a otras producciones medianamente exitosas, pero como ya mencioné, su verdadera fama llegaría cuando comenzó a hacer la de influencer, en donde la gente pudo conocerla mejor día a día, lo que no fue precisamente bueno, ya que de ser de cierta manera un modelo a seguir para muchas mujeres por su carrera y su vida fit, terminó convirtiéndose en el hazme reír de todo el país por sus comentarios sosos y fuera de lugar, adornados con un clasismo tremendo. Aunque al mismo tiempo también ha llegado a ser repudiada por mentirle a la gente e incluso por poner vidas en riesgo solo para ganar dinero. Estas son algunas de sus polémicas más conocidas. Comenzamos con un clásico, aquella vez que se alistaba para un en vivo y cuando le salió un filtro por error en el que se veía más morena, dijo: ¡Ay, qué prita! ¡Qué feo! Hay que tener en cuenta que también fue parte de las decenas de actores e influencers que promovieron el voto a favor del Partido Verde y que de pilón se enojó y ofendió respondiendo que ella solo había dado su opinión. No, nunca hablo ni de política, ni de religión, ni de fútbol, porque siempre se hace controversia y la gente siempre te señala. Yo siempre he estado a favor de las mujeres y la propuesta de refugios para mujeres y niños que son violentados del Partido Verde me parece espectacular y listo, es todo. Pero cada quien es libre de decidir y ya. Pero es que yo opiné, ¿no? Eso no es un pecado salir y opinar. Todo el mundo es libre de tomar un celular y opinar y decir. Eso no es un pecado. Lo peor de todo no es solo que dé sus opiniones, sino que también suele utilizar sus redes para compartir su sabiduría cósmica, como... Acuérdate que el no puedo es para las personas que no pueden. Pero como tú sí puedes, dale, sí se puede. Y no, hombre, ese es de los más cuerdos. Hubo una vez que literal le dijo a las personas violentadas que la solución para dejar de ser víctimas de un o una abusadora era casi casi decirle: ¡Zorro, no me pegues! Que a esa persona que te grita, que te golpea, le pidas con todo tu corazón que te trate como le gustaría que lo traten. Pero sin duda nada ha sido tan cabrón como cuando trató de usar su supuesto ejemplo fit ante millones de seguidores para vender una proteína que no era en lo absoluto necesaria ni cumplía con lo que prometía dentro de su contenido. Esta práctica se le conoce como aminospiking, consiste en agregar aminoácidos para abaratar costos. Esto no es algo positivo. Un especialista en el tema se dedicó a analizar lo que contenía, dejando en claro lo anterior, lo que también provocaría amenazas por parte de Bárbara en contra del pobre hombre que solo estaba haciendo un bien social. Pero bueno, supongo que no podríamos esperar nada bueno de una mujer que maltrata públicamente a su propia madre. Así que le va a dar una mordida. Mar de Regil no ha hecho cosas tan serias como su mamá, pero también ha sido blanco de juicios y burlas por muchos videos en los que denota bastante su burbuja de privilegios y el clasismo, como este video que hizo junto a sus amiguis, donde según ellos aconsejan a la gente para que deje de ser tan naca. Cosas que te hacen ser naco, diles, Mar. Decir ira en vez de mira, ya estás perdido. No hay nada más güiro que usar una cadena más grande que una moneda de 10. No, pende. Pagar con monedas y usar ropa pirata es de nacos. No. Algo que te hace ser un naco es comer con la boca abierta. Chiflar cuando ves algo que te gusta o algo que te divierte. Ya lo oíste, no lo hagas. Quiérete, rey. Y por supuesto el caso más reciente en donde insultó a toda la gente con talento al intentar vender sus ridículas pinturas a precios exorbitantes, aunque cuando menos sin querer esto mismo ayudó a muchos artistas reales a promocionarse en redes sociales aprovechando el mame. Más tarde Bárbara haría un live junto a Mar para defenderla insultando a la gente que la criticó de la única forma que sabe, criticando su alimentación. ¿Cómo viven lo que suben? Me doy cuenta porque lo odio. ¿Te das cuenta que no es una persona como... feliz mentalmente, no es una persona que disfrute, que haga ejercicio, ¿sabes? Sube normalmente como comida toda llena de grasa, como chelas, como alcohol. Y les juro, me he puesto a pensar como, a ver, ¿así le hablas a tu mamá? ¿Así le hablas a la gente de servicios? Número 3. En este puesto y el que sigue, hablaremos de la gente que tristemente, a pesar de tener sangre mexicana y literalmente vivir gracias al público mexicano, hacen de menos cada que pueden a dicho país.
Pepe Aguilar es el típico caso de un hijo que trata de seguir los pasos de su padre, pero con menos éxito y talento, algo que eventualmente le heredó a su propia hija, Ángela Aguilar, ambos de sangre mexicana, pero nacidos en Estados Unidos. Desde muy pequeña, Ángela comenzó a cantar con su familia, pero fue hasta 2018 cuando se dio a conocer con su disco Primero Soy Mexicana, título que sacó de una película donde actuaba su abuela Flor Silvestre. Así se fue haciendo de un lugar entre los primeros lugares del regional mexicano hasta que en 2021 la rompió al colaborar con Cristian Nodal en la canción Dime Cómo Quieres, la cual se escuchó tanto que ya todos están hartos de la misma. Bueno, por eso y porque la soberbia que Ángela ha mostrado en entrevistas desde entonces ha logrado diluir el cariño que tenía del público mexicano. Headliner en Estados Unidos creo que soy yo nada más, porque todo el mundo tiene que ser headliners. O sea, yo soy la única que está haciendo una gira en solitario. Sí, sí, sí. O como cuando sutilmente dio a entender que ha logrado más que Selena Quintanilla, quien según ella ya era una señora grande cuando tuvo su éxito. Ella tiene su estilo y yo tengo el mío. Imagínate que yo trato de ser Selena. Imagínate que Selena trate de ser yo. Primero, ni siquiera había nacido cuando ella estaba cantando. Y aparte, o sea, era una señora ya más grande. Yo tengo 16 años. Pero por supuesto que nada hizo enojar tanto al pueblo mexicano. No, o sea, no te puedes comparar con Selena, por favor. O sea, son niveles distintos. No puede ser. No. Como que se haya colgado de la victoria de Argentina en el Mundial, presumiendo que era 25% Argentina, a lo que por supuesto los mexicanos reaccionaron de la peor manera, alegando que entonces solo era mexicana cuando le convenía. Por más inocente que fuera la publicación, este detalle ha provocado que la cantante ya no llene sus conciertos como antes en el país y que siga siendo foco de burlas por gente que le dice cosas relacionadas a dicha publicación. En algún momento, y parecido a Bárbara con Mar, Pepe Aguilar trató de defenderla en un live, pero lo único que logró con sus palabras fue conseguir más detractores, tanto para él como para su hija. A ver, se metieron con el león, güey, la verdad. Pero Mike Tyson dice, a toda esa bola de cabrones les hace falta un buen guamazo en el hocico y no vuelven a volver a hatear. Es por eso que en los últimos meses ya no han vendido como antes ni hecho giras por este país. Además de que los pocos conciertos que tenía junto a su papá en Estados Unidos fueron cancelados sin previo aviso. Muy probablemente. Yo fui a uno de esos conciertos, Jaripeo Sin Fronteras, donde cantó Ángel Aguilar, Pepe Aguilar, su abuelo, el hermano de Ángel Aguilar. Ah, bonito, interesante. No estaba tan lleno, pero bonito. Yo creo que a esta altura ellos ya tienen demasiado dinero. O sea, para ellos llenar o no llenar. Pues sí, tienen que pagar unos costos de sonido, de lugar y todo. Pero no es como que digas, van a ser pobres mañana si no llenan un auditorio. No, tienen demasiado dinero por generaciones. Entonces, como que sufran, no tanto. Por lo mismo. Número 2. Y hablando de gente que muerde la mano que le da de comer, no podía irme sin mencionar el caso más reciente de Yaritza y sus Yaritzos, o como sea. Un trío de hermanos también de música regional que apenas estaban comenzando a ser conocidos, pero tan rápido como llegaron ya se fueron. Todo por insultar al país que prácticamente les había dado el poco éxito que estaban teniendo. Fue en enero de este año cuando el grupo fue entrevistado por motivo de su visita en México, en el que pudieron haber dicho mil y un cosas sobre su estancia en CDMX, incluso hasta mentir para no quedar mal, pero al parecer el hámster de su cabeza junto con su ego no se los permitió, por lo que sin siquiera haberles preguntado eso, los tres terminaron quejándose de la ciudad, criticando la gastronomía, el supuesto ruido que no los dejaba dormir, e incluso declararon que la comida de Gringolandia picaba más rico que la de aquí. ¿Te quieres morir ese? Por alguna razón esto explotó más de medio año después, muy probablemente debido a la popularidad de la que se encontraban gozando, pero esto mismo hizo que la gente encontrara más videos en donde se expresaban de mala manera del país donde nacieron sus papás e incluso uno de ellos, como este en donde la misma Yaritza le hace un fuchi a la poderosa Coca en bolsa. También se hizo viral parte de un en vivo en donde declaraba no gustarle hablar en español y que si la gente no entendía el inglés, que se saliera. Mira, Yeri, tú tienes que hablar en español porque tú eres una cantante mexicana en español. Tu chat habla español. Hay mucha gente en México que habla español y que no hablan inglés. Eso no significa, nomás porque canto en español, la gente me escucha que son de México, no importa. Si yo hablo inglés más que en español, es si no me entiendes escuchar o no quieres estar en mi vivo y no entiendes, pues voy a hablar en español cuando yo quiera, voy a hablar en inglés cuando yo quiera. Yo pienso que, pues, si no les gusta, se pueden
Mamoncito. Todo este tipo de actitudes nefastas por parte de los hermanos con complejo de gringo han provocado un repudio tan enorme de los mexicanos que no se veía desde los tiempos del mismísimo Tiziano Ferro. Y a pesar de todo y sus disculpas menos sinceras que las del italiano, dudo que estos muchachos imberbes salgan de esta fácilmente. Por eso es muy inteligente que el dicho que dice, debes de conocer la historia para no repetirla. Número 1. A ver, ¿quién? Y por si se preguntaban quién podía estar por encima de todos en una lista de gente cancelada por todo el país, era obvio que el puesto aún se encuentra ocupado por la más que funada Carla Panini, de quien ya ni siquiera es necesario explicar nada. Todo se resume en un... ¡Chinga tu madre, Carla Panini! Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Si se acuerdan de alguien más que ha sido funado por México, no duden, quien ya ni siquiera es necesario explicar nada. Es una comediante mexicana que se quedó con el marido de su amiga que tenía cáncer. Es que ustedes son los que me cuentan estos chismes porque yo no conocía esto. Todo se resume en un... ¡Chinga tu madre, Carla Panini! Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Si se acuerdan de alguien más que ha sido funado por México, no duden en comentarlo aquí abajo en los comentarios, así como su opinión sobre los mencionados. Oigan, interesante. Vengan, les digo, de muchos de ellos me sorprendió, no conocía que eran odiados. Por ejemplo, el hermano de Selena, lo que pasó con él. No, yo no tenía... Yo no tenía ni idea de que él no lo quería, no de que había pasado ese problema. La verdad, no sabía. ¿Qué otro? Yuri. Bueno, Tiziano Ferro, ustedes me lo contaron, porque yo no sabía qué era lo que había pasado. Yuri, no sabía yo tampoco esto de que había hecho esos comentarios homofóbicos, clasistas y racistas, y bueno, todo ese tema. Bueno, ella, ¿cómo se llama? Regina, creo que se llama. Sí la había visto, la conocí en tiempos de pandemia, se hizo viral, pero pues, normal. ¿Qué otro cantante o famoso? Bueno, Ángel Aguilar siempre ha estado en las redes sociales por ese tema, de cuando hizo el comentario de que era 25% argentina, entonces sí lo supuse que iba a salir en el video. Eso ya como que se sabe, pero no te compares, mi reina, no te compares. Obviamente Yaritza, lógico que iba a salir, súper lógico, y bueno, el más, sin duda alguna, la más odiada, como dicen ustedes, es esta chica, que no, o sea, tengo que ver algo de ella, a qué se dedicaba, qué hacía, o sea, no, si no es porque ustedes me lo cuentan, ni idea. Así que bueno, mijos, ahí ha llegado el chisme, cuéntenme si ustedes conocían de todos estos personajes que estaban, pues, siendo controversiales por este tema de que son odiados en México. Ah, no, mentiras, no, odiados, no usemos esa palabra tan fuerte. Cancelados, dicen aquí, cancelados. Cuéntenme para ustedes, de los 7 que nombraron ahí, ¿cuál es el que ustedes de plano dicen, no, es que no lo paso, no lo acepto? Los estaré leyendo como siempre aquí en los comentarios. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales, estoy como Alexa López Col. Mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, nos vemos en un próximo video, chaito, chaito.